Vamos a hacer una vuelta y creo que poquito más, porque sí que es cierto que aquí al no poder meter ni siquiera caballo, se dificulta que salga más. ¿Sabe a lo que me refiero? A ver, siempre se puede dar media vuelta, dejar carromato fuera y demás, pero. Mejor no hace pasar que estamos aquí. Anda. Por eso digo, no es la mejor idea. La piedra del desierto para picar el ojo es mucho más blanda. ¿Da? Sí, de hecho, creo que es granito. A ver, como no tengo ningún pedido de oro, ahora mismo no me termina de. No, pero fui por mera curiosidad, porque aquí, en estos terrenos, la mina del diablo es muy dura. Dije, voy a ir al desierto, y de noche, obviamente, nadie me veía. Y cierto es blanda. Me dio la curiosidad, soy así. Pero el desierto estaba muy tranquilo últimamente. Eso me debería de preocupar o. Más que nada alegrar. Significa que no. Desde que esa gente se marchó, era cierto que estaban por ahí. Pero me huele que hay algo más y no estoy dándome cuenta. Pero bueno, espero que Alekai pueda aclararme mis preocupaciones o mis respuestas. A ver si puede. Porque parece ser que él también ha empezado a actuar para investigar de forma exhaustiva. Porque de los Balboa son los que me escapan el tema. Pensé que han estado trabajando con ellos varias veces. Si no, no compré en la mejilla de Nesbur. Si no, Anda. ¿quién sabría que había dueño? Si hasta ni siquiera Fisher lo sabía. Nadie lo sabía. Ellos sí. Y si lo sabes es porque has estado con ellos. De Pero quién hecho, en sabe quién teoría, coño. el primero en enterarse del Hotel Armería fue yo. Y que os lo comenté a vosotros. Cierto es. Más que nada porque me acerqué y bueno, me di cuenta de que no estaba. Fue el mismo día que compré la empresa. Casualidad. Lo que está claro es que prácticamente nos podríamos o enemistar o aliar. Todo es depende. Depende de cómo ellos piensen. Si van a hacer lo que pienso yo, no nos vamos a llevar nada bien con ellos. Y ciertamente yo prefiero que pasemos por un nivel bajo, no sé si me entiende. Sí, no, no, es entendible. Pero no quiero que sean como ellos. Si van a ser como ellos, vamos a empezar muy mal. ¿A qué se refiere? Si empiezan a ser agresivos, como hicieron sus otros amiguitos, van a tener que aguantarme a mí directamente. Bueno, van a tener que aguantarnos a todos nosotros en general. Sí, porque en este caso, con el cambio de gobernadores en Saint-Denis, los seis van a poder actuar mejor. ¿Da? Sí, y como hagamos una redada a las Mejías, no les va a gustar cómo va a ser. Por Y si Reymar. usted ha entrado a la armería de Saint-Denis. Entré en su día, sí. Y entró por completo. Incluso la puerta, la famosa puerta trasera. Sí. Entonces sabe lo que hay arriba. Sí, lo sé muy bien. ¿Eso lo saben el resto de serie? No. Aún no lo dije. No es el momento. Es ir demasiado
acelerado el proceso. Somos pocos. No sabemos cuántos son ellos realmente. No sabemos con quiénes está. Sé que no está teniendo mucho contacto con los del oeste, pero sé que han hecho mucho trabajo para ellos. Es lo único que sé. Véase que seguramente lo tengan como aliados. O simplemente como perros falderos. En el mundo criminal no quiere decir lo mismo. No, no como tal. Para ellos no. Un perro faldero para ellos es alguien que fácilmente lo van a estar manipulando, pero no lo tienen como aliado. Solo comercio, transporte. Es posible que sean ellos quienes van a transportar pronto alcohol. Porque no están esta otra gente. Porque a los otros sí que les hemos pillado una vez. Y no lo volvían a intentar más. Corre eso. Oh, se nota aquí la diferencia por tener carbón, Dios, me encanta. ¿Por qué se cree que le dije que esta era la mejor? Sí, y aparte es pequeño, puedo controlar mejor la zona. ¿Sabes lo que seguramente haga de todos modos? Poner a la yegua justo después de. Justo antes de esta entrada. Para poder guardar y así tener más espacio. Si hice bien mis cuentas, llevo 21 de carbón ya. Yo 25. Madre mía. Tú sí que picas con ansia, ¿eh? Madre mía. No se hace la idea. Y más pensando que tengo un semanal. Ya. Yeah. Que hierro es relativamente sencillo conseguir 1000. Bueno, actualmente 2000. Pero el carbón ya es otro tema. El carbón ciertamente. En su momento conseguí 100. Que se lo comercié hoy a Rascabucha. Pero 200 semanales es una cosa, ciertamente. Bueno, con que tengas una ayuda ya está. De hecho, me encargo yo si quieres. De hecho, le iba a decir al señor Finn. En caso de que lo que habló sucediese, ¿le gustaría ser mano derecha en la empresa? Bueno, te viene bien alguien que también maneje la seguridad de paso. Por eso digo. Pero no creo que deje a los 6 como tal. Si lo dejo, tendríamos un problema directo con ellos después. Se meterían donde no les llama. Soy la única frontera que tenéis con ellos. Espero que Rosalind esté a la altura del cargo que esté. La verdad, actualmente está haciendo las cosas bien. O al menos eso creo. No dudo que haya cogido los libros que haya encontrado por ahí por las montañas. Hay mucha información de la orden ahí suelta, pero bien escondida. De todos modos, si sabe de algo que tenga que saber, se lo puede decir directamente a ella. Ya sabe que a veces se deja llevar. No, no, tranquilo. Técnicamente soy como vuestro consejero. Por eso digo, pero no espere que pidamos consejo de él directamente. No. Yo voy preguntando primero qué estáis haciendo y luego ya doy el consejo. Para entenderos mejor qué estáis haciendo. Yo al no estar directamente con vosotros, tengo que buscar el medio de saber. Liderería, no tengo ningún problema, pero no me gusta pisotear. No es lo ahora mismo el tal cual estamos funcionando realmente es con una jerarquía más o menos militar. Está Rosalind, que es la que manda, luego hay segundos y bla bla bla, ya sabe cómo funciona eso. Pero bueno, lo bueno de Rosalind es que escucha, y eso es una virtud que pocos tienen. Ah, está.
Técnicamente lo ha sacado de nosotros dos, así que... Bueno, hasta donde yo pude notar, siempre... Bueno, literalmente la entrenaron para eso, para escuchar. Sí, pero al menos ella ha aprendido a lo que es adaptar a lo que le comunican bajo su conocimiento. Eso le enseñé yo. Eso está bien. No puede ser tan desalmada. No le viene bien. No se va a cuidar su propia vida. A nadie le viene bien. Solo a uno le venía bien y le conocía. Mi hermano le daba igual todo. Y mire lo que le pasó después. Si se dedica a sacar rojos, tarde o temprano se los agarran a usted. Ayer me llegó una carta que me sorprendió. Mi padre preparó una carta hasta que tuviera la edad y el día correcto para él. Me quitó la prohibición. Técnicamente ya no hay nada que me encadena a no tener ninguna emoción de amor, pero no la necesito técnicamente. A ver, no es necesitar. Hasta donde yo entiendo, simplemente ocurre. Bueno, no hay nadie digno a día de hoy. Eso es lo que se siente. De todos modos, por lo que pude leer en algunos libros, lo único que hace esa emoción es hacer débil. Es como decía mi padre, en algún momento del día un hombre debe tomar y decidir. Es el momento de elegir. El que no te ciegue, ya que el amor es la muestra del deber. Es muy cierto. Aunque también es cierto que no, por lo que pude leer, no llegué a entender demasiado bien lo que es. No sé si me explico. Yo creo que tal vez no es el momento aún de saberlo. A ver, técnicamente lo único que ponía es palabrería psicológica ciertamente compleja. Y me gusta la psicología, pero... Es complicado. Habían situaciones en el propio libro que ciertamente me han ocurrido a mí, y otras que no, otras que sí. Eso es extraño. Si le contase que mi caso es bastante raro, las mujeres en cierta medida, cuando quiero acercarme a ellas, me odian. Otras que no. Le odian. ¿A qué se refiere con odiar? Que como si les molestara mi mera presencia, sin que dijera nada. Eso sí que es raro. Pero luego me dijo un psicólogo que es porque una persona callada impacta más que una persona muy habladora. Ya, lo sé bien. De hecho, en mi preparación para... Bueno, ya sabe qué. Lo primero que me dijeron era que nunca quedarse callado. Siempre parecer palabras textuales. La persona amable. El amigo que siempre invitaría a tomar un café. Eso cuando quiere buscar información, a menos que lo que quiera es investigar. Entonces, lo que me dijeron es, tiene que parecer un lobo en casa. Tienen que investigar,
Observar. El perro luego morder. Y todo eso es lo que me enseñaron. Curioso. Ahí también me enseñaron que en quitar una vida te tienen que costar algo. En palabras sexuales, es mejor que perder algo al mismo tiempo que elimina un alma, antes que eliminar un alma y no perder nada. Para enseñar al resto que cada vida importa, da igual quién sea. Es lo que me dijo también mi padre y mi mentor también me dijeron lo mismo. Yo solo en mi vida maté a dos personas. Pero era un deber, no era porque quisiera. Ciertamente, yo el primero que eliminé fue, ya sabe. Por eso todo lo de la rosa. La guerra no cuenta para mí. Es una causa. A mí me dijeron que básicamente a toda persona no buscada, véase por ejemplo este señor, era un alma que realmente importaba. Si no le buscan, por algo es. Por ejemplo, yo cazas recompensas no cuento. No, ya. O supone vivo o muerto. Aunque ciertamente aún así autoinflijo cierto castigo. No me gusta eliminar vidas. Me gusta simplemente observar. Por eso muchas veces cuando íbamos a cazar recompensas intentaba eliminar los menos posibles a menos que sus vidas queden en peligro. Yo siempre les incapacito, les dejo mal elegidos y luego que venga el médico, tenga que venir a llevárselos a la clínica y a la celda. Yo depende. Intento no hacerlo, pero hay veces que no queda otra. La situación no te lo permite. Sé muy bien eso. Es como el otro, cuando eliminamos al señor. Lo del disparo de Rose. Cuando me ocurrió el dolor de cabeza. Al llegar yo iba a pistola en mano y bueno, pude ver perfectamente cómo se abalanzaban sobre ella. No sabía que la habían disparado. Ese es el problema de Zeus, tampoco nos lo dice. Sigue teniendo ese entrenamiento aún en la cabeza bien incrustado. Anda, no la puedo juzgar. A veces me ocurre también. Pero bueno, es cuestión de entrenarlo y practicarlo, para eso estoy yo. A comparación de vosotros dos, yo soy la versión contraria. Tengo emociones, tengo todo, pero sigo siendo eficiente. ¿Sabe lo que ocurre cuando tiene todas las emociones? Y eso sí que se lo puedo comentar. Y por desgracia, el tema de la sentir, ciertamente es, ¿cómo lo diría usted? ¿Bonito?